Una vacuna es un producto totalmente estéril, compuesto por un microorganismo vivo o atenuado, o este puede estar muerto, pero además por componentes antigénicos de su estructura, que se le va a inocular o administrar a un sujeto y que es con el objetivo de esperar una respuesta inmune para prevenir una enfermedad determinada. Un ensayo clínico es un estudio experimental en seres humanos, científicamente diseñado y éticamente planteado, que permite demostrar la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia y la efectividad de un producto de investigación, que puede ser una vacuna profiláctica, como en este caso estamos hablando de la vacuna heptavalente contra el neumococo. Un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que en su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. Los ensayos clínicos se realizan solo cuando hay razones para creer que el tratamiento que se está estudiando puede ser beneficioso para el paciente. Los tratamientos usados en los ensayos clínicos con frecuencia demuestran tener beneficios reales. Los investigadores realizan estudios sobre nuevos tratamientos para conocer su utilidad, el mecanismo de acción y valorar si la efectividad es mayor que otros tratamientos ya disponibles. Se estudian además los efectos secundarios del nuevo tratamiento y si son mayores o menores que el tratamiento convencional. El neumococo es una bacteria que se clasifica como un coco gram positivo, que es causante de la infección neumocóxica, que en el niño y en el adulto también, pero específicamente en el niño, es causante de la enfermedad, la neumonía neumocócica, la meningoencefalitis neumocócica, es decir, una serie de enfermedades que se presentan en los niños y que son graves cuando no se tratan precozmente y cuando no tienen una inmunización previa. Y también en el caso de la otitis y la sinusitis, también pueden ser causadas por neumococo. En nuestra provincia de Cienfuegos se están realizando varios ensayos clínicos de la vacuna heptavalente contra el neumococo. Ensayos clínicos que empezaron desde el 2013 y que se van a prolongar más allá del 2021. Son ensayos clínicos controlados, aleatorizados, a doble ciega y que se han hecho en diferentes grupos etarios, o sea, en diferentes grupos de edades. Se empezaron en los niños de 1 a 5 años y después se continuó en los niños lactantes de 2 y 3 meses de edad. En marcha tenemos también en nuestra provincia el ensayo clínico comunitario de intervención, donde se está actuando en periodos cortos de tiempo, pero para alcanzar altas coberturas por encima del 90% de toda la población infantil menor de 5 años, y que está incluyendo todos los municipios de nuestra provincia. En total, aproximadamente hoy tenemos cercano a los 20.000 niños menores de 5 años vacunados en Cienfuegos. Esto es un privilegio porque realmente es de las pocas provincias en nuestro país en las que se realiza el ensayo clínico. La enfermedad neumocócica en el mundo es causante o tiene una gran morbimortalidad. Un porcentaje importante o miles de niños en el mundo fallecen por esta infección. En nuestro país existe una gran incidencia en la que se refiere sobre todo a morbilidad, menos frecuente mortalidad, pero tenemos siempre algún porciento pequeño de fallecidos por esta causa. Los serotipos de neumococos más frecuentes en el mundo, en la región de las Américas y en Cuba, pues son el serotipo 14, el 19F, el 23F, el 6B, el 9V, el 7C. Hay serotipos que no están incluidos en la vacuna cubana, pero en Cuba específicamente, en un estudio realizado en nuestra provincia en el 2013, los serotipos más frecuentemente aislados en la colonización nasofaríngea de los niños menores de 18 meses de edad, pues fueron los serotipos 6B, 14, 19F y 23F, serotipos que hoy se encuentran incluidos en la vacuna heptavalente contra el neumococo.
Cuba hace más de una década se dio a la tarea de la realización, la producción y la investigación de un candidato vacunal contra el neumococo, candidato vacunal que hoy se encuentra en evaluación clínica avanzada. Realmente no se ha podido introducir las vacunas que se comercializan en el mundo ya con seguridad, inmunogenicidad, eficacia e incluso efectividad probada por el alto costo que tienen en el mercado. Son vacunas que se comercializan desde los Estados Unidos y desde Europa. Sinflorid con 10 valencia y Prevnar 13, que protege contra 13 serotipos del neumococo. Estos altos costos no nos han permitido hacer sustentable la vacunación y protección de los niños en los menores de 5 años, producto al difícil acceso que tiene nuestro país a la compra de ese producto. Estamos hablando de vacunas que cuestan una dosis alrededor de $80 hasta $100. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, a través del Fondo Rotatorio Internacional, provee a aquellos países de bajos ingresos la compra a más bajos precios, alrededor de $10 hasta $15 cada dosis de vacunas. Sin embargo, a nuestro país no nos permiten comprar ni a través de la Organización Panamericana de la Salud este producto tan bueno y tan eficaz en la protección contra la enfermedad neumocócica, dígase la vacuna antineumocócica. El monitoreo consiste en controlar y evaluar cada uno de los procesos que se van realizando durante este periodo del proyecto de la vacunación, desde que el paciente se le hace su inclusión en el proyecto, es decir, que estén con todas las características que puedan recibir la vacuna, hasta el tiempo que se evalúan, que se observan después de puesta la vacuna. Es decir, si cada uno de estos procesos se llevó a cabo y se realizaron adecuadamente los procedimientos en cada uno de los procesos. Nosotros siempre debemos tener la visión larga, ¿no? De durante la observación, detectar cualquier cosa, por muy mínima que sea, en ese paciente. Los ensayos clínicos que se están desarrollando en nuestra provincia, pues hoy se encuentran en una fase avanzada de evaluación. El ensayo clínico, el primero que se hizo, fue el de niños preescolares de 1 a 5 años de edad, donde es un fase 3, donde se evaluó seguridad e inmunogenicidad. Ensayo clínico que hoy se está terminando y que ha tenido resultados muy elocuentes y realmente satisfactorios para los equipos de investigación y sobre todo para los niños vacunados. Se ha demostrado que más del 70% de los niños elevan títulos de protección contra el neumococo, o sea, quedan protegidos en más de un 70%, protegidos contra el neumococo. Nosotros apoyamos psicológicamente tanto a la madre como al paciente, porque el sujeto es pequeño, son lactantes, pero lactantes que entienden cuando uno le habla, cuando uno los acaricia, cuando uno les da amor. Con las madres conversamos mucho y tratamos de que nos entiendan siempre, explicando lo que es para el bien de su hijo. Que con esta vacuna vamos a mejorar mucho, mucho, muchas cosas en el sistema de salud que a veces nos afectan, como la otitis, la meningoencefalitis, que todas esas cosas son enfermedades que a la corta o larga afectan de una manera u otra al lactante o al sujeto, pero que con esta vacuna hay menos posibilidades de que sus hijos se puedan enfermar. Que es importante la implementación en nuestro país, que se incluya en el Programa Nacional de Vacunación a todo niño. ¿Por qué? Porque vamos a inmunizarlo contra esta bacteria, que es su infección, ya habíamos dicho que es grave y que puede comprometer la vida de los pacientes, incluso llegar hasta el que sea fatal el desenlace con una infección neumocócica. Sobre todo en los pacientes con enfermedades crónicas, es decir, que tienen ya su sistema inmune comprometido. Así, como es un ensayo clínico controlado, fase 3, pues se compara al candidato vacunal cubano con una vacuna comercial, en este caso Prevnar 13. Se ha demostrado la no inferioridad del candidato vacunal en la protección de los niños contra el neumococo. O sea, nuestros niños quedan protegidos con los serotipos que contiene el candidato vacunal cubano. En términos de seguridad, apenas el menos del 10% de los sujetos mostraron eventos adversos
relacionados con la vacuna. Estos eventos adversos son eventos adversos locales y sobre todo esperados. No existió ningún evento adverso grave relacionado con la vacuna. Y dentro de los eventos adversos esperados fueron aquellos de la fiebre o la febrícula, el dolor en el sitio de la punción y la tumefacción en el sitio de la punción, que son los eventos adversos que habitualmente se presentan en las vacunas que hoy contiene también nuestro esquema de vacunación. Por tanto, la vacuna o el candidato vacunal cubano hoy está demostrando, además de ser seguro, que eleva títulos inmunogénicos y que es eficaz en la protección contra los serotipos que contienen la vacuna cubana. Después de la introducción en nuestra provincia de los ensayos clínicos, hemos logrado disminuir más de un 50% la colonización nasofaríngea de nuestros niños vacunados con la vacuna neumocócica. Así que es muy importante y que va a disminuir considerablemente cuando logremos que toda nuestra población menor de 5 años esté inmunizada.